¿Cómo está mi gente? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Dígamelo. Hoy nos encontramos en la Maratón de San Diego 2022. Vamos ahora a cruzar este lugar donde está este velero aquí, el velero famoso Star Indian. Hoy es la Maratón de San Diego, California. Vamos a cruzar aquí. Vamos a ir aquí al velero este, ¿no? Puse la cámara hacia adelante para que puedan apreciarlo bien. Nos encontramos en el área del embarcadero. Este es un restaurante de una brigantina, de una marca supuestamente famosa, no sé, pero un algo bonito porque el restaurante es arriba del mar, ¿no? Este es un velero muy famoso. No sé mucho la historia del velero, pero tiene años, está ese velero ahí. Y es un museo allá arriba. Se llama Star India. Sé que voy a tener que echarme un poquito más hacia detrás, para atrás, porque aquí está la historia del velero, quién eran los ingenieros, quién eran los timonel, quién era. Aquí está la historia, ¿ves? Del velero este India. Y ahora es un museo, aquí está. Aquí está Marítimo Museo de San Diego, California, ¿no? Y aquí están los responsables de todo esto. Los responsables de todo esta naval, ¿no? Aquí está el nombre: Star India. Vamos a tener que ponernos un poquito más lejos. Vamos a tener que ponernos un poquito más lejos para que lo puedan apreciar bien, bien, bien. Ahora sí me tuve que poner el jacky porque acá sí al lado del mar sí pega más brisa. Pero no puedo caminar con el jacky en la mano porque está incómodo. Este velero tiene muchísima historia. Aquí todo el mundo quiere ver la historia del velero, ¿no? Vamos a esperar que el tanque se mueva porque hay una placa que te dice qué es lo que él. Aquí la gente ya pagó, la gente va para allá arriba, ya está allá arriba, ¿no? Ahora alguien lo va a llevar, lo va a guiar, o si no, ellos mismos ya hacen su propio turno, y así la gente ya puede aprender qué es lo que significa el museo ese. Pero tiene una historia bien grande tiene esa historia. No sé si participó en algún lugar donde había una guerra o no sé si salvó a alguien, pero ese velero de que llegó no lo han quitado. Este otro, pero ya este sí como que acaba de llegar. Este tiene años. Aquí donde se paga para entrar aquí. Ah, no, la entrada está más adelante. Ahora son dos veleros ahora. Este no estaba ahí. Este velero no estaba ahí. Puede que ya lo van a usar como museo también. Puede que sí. Pero este nunca lo había visto. Este sí no se va a mover más. Ese ya es un museo. Pero es bien bonito allá adentro. Allá adentro es bien bonito, mi gente. Puedes tomarte todas las fotos que quieras. Todas las fotos que tú quieras. Todas las fotos que tú quieras te las puedes tomar aquí. Y aquí también hay unos murales, ¿no? Para enseñarte. Ah, la gente también se casa, ahí está, ¿ves? La gente viene y se casa también ahí. Tiene restaurante, tiene todo. Pero este es el velero más famoso.
el más famoso por el momento, ¿no? Vamos a llegar donde cobran. Vamos a llegar aquí hasta donde cobran. La gente va ahí al velero. Pueden ir al velero o van ahí también al... Vamos a caminar al otro lado ahora, ¿no? Vamos a bajar donde está el barco. No sé si irme en la moto, que hasta allá. El mismo museo del velero Indian y a otra persona subiendo, ¿no? Encontramos en el área del embarcadero, San Diego, California. Hay mucho que graba en San Diego. En San Diego hay mucho que grabar. Hay mucho, muchísimo que grabar en San Diego. Estas son el agua de Heineken. Lo que él lleva en la mano no es cerveza, es agua. Heineken ya inventó un agua de gas. Sabe bien rico. De la punta del velero, de la parte de la proa, de la parte de adelante. Acuérdense siempre que la parte de adelante de cualquier yate, barco, velero, lo que sea, la parte de adelante siempre es proa. La parte de detrás de los barcos, velero, lo que usted sea, lo que usted vea así del mar, cualquier cosa, adelante es proa y atrás es popa. Y acuérdense, izquierda y derecha es babor y estribor. ¿Sí me explico? Babor y estribor, que es la gente que no tiene conocimiento, ¿no? Este es el famoso restaurante Brigantine. No sé, la gente dice que no sé. Es famoso el restaurante, no sé a qué ellos llaman famoso, pero está bonito. Es bonito el y me gusta porque tiene el baño público para la gente, ¿no? Porque hay lugares que ni el baño te quiere dar, pero tan siquiera ellos te dan el baño. Cualquiera puede ir al baño, eso es lo más bonito que hay. ¿Sí me explico? Pero la gente, tú sabes que a la gente le gusta como exagerar, darle mucha fama a cosas que no es necesaria, ¿no? Pero el lugar es bien bonito y va a comer cosas bien sabrosas, va a comer, serio, créanlo. Vamos a bajar esta transmisión, mi gente. Bye.